Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El Toluca le pone precio a la venta de Thiago Volpi. El Toluca vive momentos complejos. Hace algunos días, el club anunció la salida de Ignacio Ambriz de la dirección técnica del club. El entrenador, con el paso del tiempo, perdió votos de confianza, tanto de la directiva como de parte de la plantilla, llegando a un punto en el cual la gerencia del Estado de México decidió terminar su relación con el entrenador mexicano, quien en 2 años al interior del club se gastó 70 millones de euros en fichajes y no pudo entregar el título de la Liga MX. La directiva tiene claro que de cara al 2024 se requieren de cambios dentro de todos los niveles del club, y es por ello que hay opciones reales de que varios jugadores, incluso aquellos que tienen un rol de estrellas, se pueda concretar en el mercado de invierno. Uno de ellos es el portero y capitán del plantel, Thiago Volpi, quien tiene mercado dentro de la Liga MX, y es por ello que el cuadro del Estado de México ya le ha puesto un precio elevado. Ante el fuerte interés de Cruz Azul, donde ya suspiran con la posible llegada del nacido en Brasil para el siguiente torneo como uno de sus fichajes de estrella, la gente de Toluca deja claro que están abiertos a negociar la venta de su capitán, sobre todo si este tiene deseos de salir. Sin embargo, no escucharán ninguna oferta que no inicie al menos con una cifra de 5 millones de dólares, un precio que el cuadro del infierno considera justo. Por otro lado, Carlos María Morales confía en que llevaría a Toluca a la liguilla. Luego de la derrota de Toluca ante Santos, Carlos María Morales sigue confiado en el grupo de jugadores de los Diablos para alcanzar la liguilla, y para conseguirlo de forma directa necesita ganar a Mazatlán en la jornada 17 de la apertura 2023 y esperar algunos resultados. El equipo está trabajando el partido contra Santos. Recibimos ese gol de pelota quieta, pero lo demás había sido parejo. La realidad es que vamos a ir a Mazatlán a buscar la última oportunidad que nos queda, y nosotros hicimos la promesa de que íbamos a llegar a liguilla, dijo el tanque Morales. Todavía depende de nosotros llegar a la liguilla, entonces vamos a ir a Mazatlán con esa idea. Yo estoy acostumbrado a que cuando las cosas se ponen difíciles debo de trabajar mucho más fuerte y prepararme. Siempre se han complicado las cosas, pero yo sigo confiando en este grupo de jugadores, sigo confiando en su calidad. Tenemos plantel, quizás tenemos que agarrar una racha buena de hacer los goles y eso nos ayudaría a ganar. Toluca fue derrotado por Santos 3-1 en el TSM y se ha quedado con 21 puntos en la clasificación. Por ahora está ubicado en el 8º sitio, que lo pondría en el play-in. Por eso depende de la victoria ante los Cañoneros, o una derrota los podría dejar en el lugar 10 del play-in o hasta eliminarlos. Ya por último, Maxi Araujo en la mira del Real Betis y Juventus. De acuerdo con información que ha lanzado Radio Marca, el Real Betis está haciendo un seguimiento exhaustivo, ambos de la Liga Mexicana, Alejandro Sendejas y Maximiliano Araujo. De esta forma, los jugadores de la Liga MX tienen grandes posibilidades para poder emigrar al viejo continente dentro del futuro cercano. El equipo de scouting de los verdiblancos se ha encargado de hacer un estudio minucioso dentro de la liga. El estratega Manuel Pellegrini también está atento a los posibles fichajes que puedan hacer dentro del panorama. La idea de hacer los fichajes como los de Sendejas y Araujo es encontrar competencia por los costados dentro de su plantilla. Ahora la Juventus ve con buenos ojos la posibilidad de llevarse al extremo uruguayo, ya que buscan opciones en esa posición en el campo de juego. El valor de Araujo está tasado en 8.5 millones de euros, por lo que esa transferencia podría ser viable. Además, se informa que el Everton de Inglaterra también está interesado en el jugador. Hasta ahora no se sabe cuál será el destino final de Araujo, pero parece que sus días en la Liga MX están contados. La pregunta es si se irá en el mercado de invierno o habrá que esperar un poco más. Los aficionados del fútbol mexicano están atentos a las posibles movidas de los equipos en el mercado de pases, mientras siguen pendientes en los partidos de la apertura 2023. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias!